Estados Unidos está tomando precauciones de seguridad adicionales para la carga aérea a raíz de un complot terrorista frustrado recientemente que intentaba enviar bombas desde Yemen. Algunos expertos en terrorismo dicen que si el plan de hacer estallar aviones de carga que vuelan hacia Estados Unidos hubiera funcionado, habría perjudicado a la economía mundial. Se estima que aún hoy solo 10% de las mercancías son escaneadas y esto tiene que ver con que las compañías a menudo permiten a sus clientes de mayor confianza enviar paquetes asegurados sin escanear. Otros factores incluyen la modesta seguridad en los aeropuertos internacionales y la falta de máquinas. Funcionarios estadounidenses dicen que se están moviendo para mejorar la detección de la carga que ingresa al país, pero los cargadores se han opuesto a un control más estricto de la carga internacional debido a los costos.